3, 2, 1, abro, No mienta. Apuntad. No puedo disparar. ¿Cómo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cazadores SCP. Y os preguntaréis, ¿dónde estáis? Pues estamos precisamente en un hotel encantado. Nos han reportado algunos sucesos paranormales que ocurrieron en las noches anteriores en este hotel. Y por ello, hemos decidido venir aquí para ver lo que sucede realmente. Estoy aquí con Tati, con Josteini y con Ascot. Chicos, ¿cómo estáis? Yo estoy un poco cagado porque a mí me dijeron que veníamos a vacaciones y resulta que venimos a trabajar. Bueno, en realidad les he engañado a algunos de ellos porque en realidad venimos a pasar una noche en este hotel. Vamos a ver realmente cuáles son esos sucesos y si realmente la gente se lo está inventando o realmente suceden, de verdad. Madre mía. Así que en esa trampilla hay son un ojo ahí, las 12:00. ¿Cómo? Esa trampilla, ¿veis un ojo ahí asomándose? ¡Como un ojo! Ya empieza a sugestionarse. Tati, por favor, ¿eh? Tati, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Qué sucede aquí? Mirad. Hay un récord aquí de prensa, ¿eh? Mirad. A ver. Dice, asesinato en el hotel. Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos en sus habitaciones. Oh, cuidado. Ah, mira, y ahí sale la habitación. En la foto, sale la habitación ahí como que está... Precintada, ¿eh? A ver. Esto está cerrado, ¿no? Comprobemos todas las habitaciones. Parece que no hay huéspedes. No hay nadie. Esa es la que estábamos, tontos. Vale, vamos a ver. Tati, ¿por qué revisa las puertas que ya revisamos? Por si acaso no se han revisado bien. Es que Tati está fuerte. Vale, aquí hay escaleras y hay como una... Tarjeta. Sí, tarjeta, cierto. Curioso. ¿Puede que necesitemos una tarjeta para salir por ahí, por esa puerta? Y en la papelera no puede haber nada, ¿no? Entiendo. Dios. ¡Se ha cerrado la puerta al fondo! Aquí al fondo a la derecha, se ha cerrado una puerta. Os lo juro, estaba abierta. ¿Sí? ¿Al fondo? Al fondo, os lo prometo, venid. ¡Luz! ¿Cómo? Se ha ido la luz. Aquí, justo, en esta puerta. Aquí. ¿Derecha? Sí. Tres, cuidado. Dos, uno, abro, ¿Qué? ¿Habéis visto eso? ¿Qué leche será eso, tío? No sé. ¿Se cierra la puerta? Se cierra sola. A ver, hay que entrar, ¿eh? Vamos, adentro. Lo he visto aquí. Es que era como una mujer. ¿Esto? Era como una mujer aquí. ¡Oh! ¿Será su habitación? Y sangre aquí también. Yo no quiero abrir ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Y ese pasillo? Uf, está muy oscuro esto, ¿eh? Entra rápido. Chicos, ¿estás seguros de esto? Yo no estoy muy seguro, la verdad. Al fondo se ve algo. ¡No! ¿Cómo? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Alguien me... ¡Me susurra! ¡Me está hablando! ¡Sí, a mí también! ¡It hurts me, dice! ¡It hurts me! Hay un informe ahí, en el suelo. ¡No! ¡Coge eso! A ver... ¡Lo he cogido! No, Escucha, ¿puede ser la tarjeta de la escalera? Sí, puede. Tenía pinta de tarjeta, informe o algo, ¿no? No lo sé. ¿Qué dice ahí? Creo que significa que me persigue o algo así. Eso me persigue, o sea que escribió con su sangre que eso le perseguía. O sea que realmente estamos ante algo realmente paranormal que ha sucedido en este hotel. Como paranormal es el baño que sea tan largo. La verdad que sí. Y que no haya para hacer, o sea que imagínate. Es verdad. Vámonos aquí, por favor. ¡Hay algo ahí al fondo! ¡No lo veis! ¿Qué es eso? Hay un perfil, pero... Una sombra. ¡Ha desaparecido! Pero... ¡Está detrás! ¿Qué? ¡Corred! ¡No! ¡Corred! ¡Me está llorando! ¡Ay! ¡Me cago en la leche! ¡Qué susto me llevo! ¡Casi me cago! ¡Me voy de aquí! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Casi me cago vivo! ¡Para! ¡Aquí en la pared! ¡No! ¿Qué la pared? ¿Qué la pared? ¡Eso me persigue! ¡Me persigue! ¡Ay, Dios! Yo me quedo aquí en la esquinita. ¡Para un momento! ¡Casi me da un infarto! Oye, qué gratuito fue eso, ¿eh? ¡Ostras, vamos! ¿Y si abre la puerta esa? ¡Vámonos aquí! ¡No! ¡Hostias! ¡Ostras! ¡Mirad la foto esta que tétrica! ¡Hostias! Parece como... una madre y una hija, ¿eh? ¿Madre? ¡Oh! ¡Ostras! No. Un momento. No. Esa skin yo creo que... ¡Creo que sí, eh! ¡Es Wednesday! ¡Es Merlina! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No está! ¿Eh?
Ha desaparecido. No me lo creo. Momento, vamos a ver. ¿Esos son alucinaciones mías o realmente lo estamos viendo todos? Yo lo he visto. Yo a esta altura. ¿Lo has visto aquí? ¿No lo habéis visto aquí? Ahí abajo, ahí sí, como debajo. ¿Una de niña? La ¡ay! ¡Oh! ¡Ay, mi madre! Lo que he visto ahí al fondo, venga. ¡Quita! ¿Qué había? No sé, al fondo había una movida. Como una señora. Como una movida. Estoy muy tocho. Mucho miedo, tío. De negro. De negro, así como un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. El ascensor está abierto. Y nos hemos dejado las armas en casa. O sea, el ascensor. ¡No! ¿Qué? ¡Aquí me empujó a montos! Yo vi cómo los chupó. ¿Los chupó? ¡Ay! ¿Qué? ¿Lo puso ahí? Pero. ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Sube, tonto! ¡Ayuda! ¡Ostras! Una pregunta, ¿tú te has gastado nuestros ingresos en qué te has gastado? Entonces, que no se me ha llamado aquí, que no se ha llamado para investigar esto, ¿qué ingresos? ¿Por qué nos mentiste así de que era un hotel de 5 estrellas? No os han cobrado ni un duro, no os pongáis pesados. Solucionaremos esto como sea. Lo malo es que como os he mentido para venir aquí, pues no tenemos armas. Así que no me digas eso, por favor. Nos tocará defendernos como podamos, vamos. Tati, ataca a la yugular, por favor, Tengo mis puños, ¿eh? Chicos, aquí está la salida ya. ¡Vámonos! Sí, sí, claro, anda. Así que sí, vámonos. Oh, oh. ¿Eh? No. No sale, pero no. forcejea. ¿Qué ¿Qué pasa? Hay una sombra ahí. ¿Qué es eso? Otra vez. Uf. Yo no voy, Creo que si la luz. ¡Ha desaparecido! No creo, tío, porque se van. No te hagas esto. ¡Vamos, rápido! Ven por aquí. La próxima vez que hagamos una misión, dinos todo el informe, ¿eh? Por favor. Por favor. Chicos, mirad aquí al fondo. Es por no ahí. No veo nada. Hay que pasar por aquí. Estoy viendo ahí al fondo como una luz o algo, ¿eh? Acaba de parpadear. Ah, no, hay como una red. Una celda. ¿Ven? Una rejilla, será. Es una celda. ¿Cómo? Ah, vale, por aquí no. Chicos, tengo miedo. ¿Por qué tenemos que estar haciendo esto? Pero no, escúchame. Yo creo que si nos ponemos en el hueco del ascensor y hacemos la torre, llegamos arriba. Sí, sí, ahí al fondo, mirad el perfil ahí. Hay algo ahí. No, ¿lo veis ahí al fondo? Pero qué. ¡Es Merlín otra vez! ¡Es lo de antes! Soy yo, veo dos cosas. Yo no veo nada, Yo no veo nada. Yo veo a Merlina solo. ¡Ah, ya no! ¿Cómo? ¿Dónde está? Ah, no, que lo de al lado era una. ¡Uf! Lo de al lado era unas chapas, joder. Parecía que había algo ahí, de verdad, Es que ya me estoy. Sí. ¿Qué es eso? No sé. Cuidado. Está emparanoyando, Sí. Mira, chicos, aquí se puede. Dale, por favor. Vale, pero mal. Hostia, no, yo no quiero volver. Sí, chicos, hay que volver. Ahora tenemos luz. Si vinimos aquí sin luz, con luz va a ser. Casi de gira. He visto un ojo ahí al fondo. Sí, se ha reventado esto, así de repente. No, vamos por la izquierda, por favor. No, por ahí no. Sí, la izquierda. Ahí es la de Berlín, te aviso, Si está, está abierto ahí, eso tiene que ser por aquí. Por aquí no se puede ir. ¿Escuchó un cocodrilo? Sí, escuchó algo, Es verdad, escuchó algo. ¡Tati, por favor! ¡Corre! ¡Que está parado! ¡Mira detrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puedo correr, chicos! ¡Vamos, Asgot! ¡Que sí, leche! ¡Apóyate en mí! ¡Estoy viendo algo! ¿Qué? No, pensé que era algo. Es que es una carretilla. Estoy viendo cosas muy raras aquí. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡La tienes detrás! ¡Asgot! ¡Asgot, corre! ¡Ese no soy yo! ¿Quién es? ¡Corred! ¡Mira detrás! ¿Qué está haciendo? ¡Le está poniéndose justo detrás de él! ¿A ti? Hay que volver a portar, chicos. ¡Se la ha llevado! Creo que no me quiere. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No sé, me ha mirado mal, me ha dicho que nos va a matar a todos. No me digas eso. ¿Pero por qué inventas, Tati? Vamos. No, cuidado, ¿qué es eso? No. Chicos. Pero. Yo creo que este enfocándole con la luz se va, ¿eh? A ver. Sí. ¡Atrás, Satanás! Sí. Funciona, vamos. ¡Vamos, chicos! ¡Oh! ¡Está abierto ahora! ¡Vámonos aquí ya! ¿Cómo? No, se ha derrumbado arriba. No, se está empezando a derrumbar. Aquí, chicos. Dios santo. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Armas! ¡Armas! ¡Por fin! ¡Armaos! ¡Oh, sí! Ahora estamos preparados. Vamos allá. Sí, no, cuidado. Pero yo no entro. Vamos poquito a poco, Hay que entrar, chiquitines. Derecha e izquierda.
¡El globo! Lo he escuchado en dos lados. O he visto algo aquí. Mira el cuadro este. 49, ¿qué es esto? No tiene nada el cuadro. ¿Qué? Ah, no, no, no. Ahí al fondo hay algo tirado, como si hubiesen pasado por aquí. ¿Qué, Cigarrillos. ¡Ey! Una consola. ¿Con números? Una combinación. Vale, 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 vale. Los números de las habitaciones, chicos. No lo sé. No sé, hay que cruzar hacia esta zona. Podríamos mirar todas las puertas, porque hay puertas que nos quedaron del otro lado, creo, ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¡Dios! ¡Dios! No lo sé, otra vez lo mismo. ¿Por otra vez habéis visto eso? ¿Habéis visto? Sí, sí. No me doy tiempo ni a disparar, tío. Ni a disparar, ¿eh? ¡Uf! ¡El cuadro ha cambiado! ¡El cuadro ha cambiado! ¿Cómo? ¡Ostras, es verdad! Ya no sé, chicos, creo que estoy subiendo la locura, ¿eh? Dios, los cuadros han cambiado. Pero mira qué creepy esto, ¿eh? Es como... Uf. Dios, no es broma, tengo la piel de gallina, no es broma, ¿eh? Te lo digo en serio. Vale, por aquí. ¡72! ¡Oh, Dios! Cuidado, cuidado, cuidado. 72, puerta 72, ¿eh? Vale. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Miércoles! ¡No! ¡Ayuda, viene! ¡Ayuda! 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 ¡Corre, corre! ¡Huid, huid! Toma. ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Me quedo sin balas! ¡Dale, dale, dale, caña! ¡Ha desaparecido! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Diablo? Ahí digo, ¿Ascot? ¿Estás bien? ¡Arriba, venga! ¡Vamos! Es que aguantar. Sigamos por aquí, chicos. Ya no puedo más. Sí, hombre. El cuadro, mira el cuadro, por favor. Yo aguanta, Ascotín. No, hombre, no, aguanta. Hay que salir de aquí, Ascot. Todos con vida. Hemos entrado todos y saldremos todos con vida, os lo prometo. Busquemos la combinación. No tengo ni idea de lo que hay que hacer. A ver, has dicho algo de los cuadros antes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Sí, de eso. Soy de su bombazo a la puerta. Sí, sí, sí. Dios, sí. Tío. ¿Qué ha sido eso? Ha sonado como una. Una puerta, metal, una puerta. Ha sonado una puerta. Ha sonado metálico, ¿eh? Aquí, ¡Ahí está! Está abierta ahora. Yo estoy perdido, ¿eh? Estoy perdido. Está abierta la puerta, Ascot. Aquí, aquí. Está abierta la puerta, está abierta la puerta. Ah, es cierto. ¿Cómo? Es como... ¿Hemos llegado al hall o pasillo de estos principales? Sí, eso parece. ¡Ah, vale! Esto es lo que estaba aquí, justo detrás de esto. No smoking. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Es ahí! ¿Qué pasa? ¡Detrás! ¡Disparad! ¡Avanzad, avanzad! ¡Avanzad! ¡Rápido! ¡Aquí! A ver si se abre esa puerta, por favor, que se abre, ¡No se abre! ¡Sí se abre, sí se abre! ¡Pero abre! ¡Abre uno solo, todos! ¡Abre uno solo, todos! ¡Abre! ¡Cerrad! ¡Cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Uf! ¿Qué narices? ¿Esa música? ¡Casi me cae la lámpara en la cabeza! Sáquenme el arma, estoy disparándolo, loco. Tranquilo, Ascot. Recupera la cordura. ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Avancemos! Ya no puedo. Narices. Derecha, derecha, por si acaso. Puerta cerrada. Revisa las puertas. Uf, esto está muy oscuro, ¿eh? Está muy... Hall. ¡No, no! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Volvimos? Sí, es como antes. Sí, me parece el punto del principio. No se abre, no se abre, no se abre, no me deja abrirla. ¡Ahí está la salida! ¡Teléfono! No me jorobes. Cógelo, Corvus, cógelo, cógelo, por favor. Te cubrimos. Oh, oh. ¿Sí? ¿Qué dice? Está susurrando. ¿Cómo? ¡No estás como susurrando! ¡Las luces! Está susurrando, haciendo... ¿Qué dice? ¡Ha colgado! ¡Ha colgado! Ha colgado. Corvus, ¿qué te ha dicho? No sé, solo susurraba. Una cosa muy extraña. Vámonos, chicos, ahí por la salida. ¡No! La ¡ahí salida, está! La salida. ¡Ahí está otra vez! ¡Ahí está otra vez! ¡No! ¡Ayúdame! 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 ¡Me tiene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí, por aquí, por aquí! ¡Poca pala, chico! ¡Aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¿Qué narices? ¡Esto es gigantesco! ¡Abrir puertas! ¡Busca una salida, por Dios! ¡Corre, corre, corre! ¿Lo estáis escuchando? ¿Qué es eso? ¿Lo estáis escuchando? ¡Corre! ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Una virgen! ¡Avanzad! ¡María, me va a salvar! Más cuadro raro. Aquí hay todas las puertas, otra vez. ¡Vamos! ¿Otro hall? ¡Chicos, ahí! ¡Ostras, pero cuidado! Estoy viendo como que hay algún tipo de gas ahí o algo, ¿eh? ¿Lo veis? Hay como radiación, hay algo ahí, ¿eh? ¡No te deja cruzar!
Vale, va a haber que cortar el gas en algún punto. Chicos, si no ve... tiene que haber una salida alternativa, vámonos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Aquí. ¡Eh! ¡Está ahí el fondo! ¡Cuidado! ¡De nuevo! ¿Cómo? ¡Metros, metros, 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 metros! ¡Esconde! Se fue. ¿Ha ido? Creo que nos quiso espantar nomás. Puede ser que esté debilitada de lo que hemos combatido contra ella. Ojalá. Vale, por aquí hemos pasado, ¿vale? Que he visto esa puerta metálica. No, pero hay harto que no hemos revisado. Sí, hemos tirado mucho para hacia adelante. La hemos dejado mucho sin revisar. Ha habido un punto que hemos ido para la oscuridad en vez de para la luz, que es por aquí donde hemos ido. Sí, hay que revisar atrás. Pero a ver, recordad que tenemos que cortar el gas, ¿no? Cierto. ¡Ah, una llave ahí! ¿Dónde? 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 ¿Ahí? Dios, somos tontos. Está aquí. Dios, maldita sea. Me está susurrando alguien. Mira, aquí es Hal C. Aquí nos cayó todo, pero aquí no revisamos. No, es verdad. Exacto, lo que decía yo. Hay otro exit. Ah, amigo. ¿Puede que sea esta? No. No hay nada. ¡Ah! ¡Oh! Sí, aquí hay una salida, chicos. Exit. ¡Se abre! ¡Vale! Oh, uf. Vámonos. Corred. ¡Ah! ¡No! ¡A la parte de arriba! Es la parte de arriba, sí. Llegamos. ¡Eh! ¡He visto algo ahí! No. Uf, no hay nada, no hay nada. ¡Ah! Es un... ¡Oh! ¡Uf! Es un espejo. ¡Somos nosotros! La madre... ¡Ah! ¡Dios! ¡Se ha aparecido detrás de nuestra espalda! ¡La madre que la parió! ¡Corred! Madre mía, nunca había pasado tanto miedo en un capítulo de Cazadores SCP. Creo que es el capítulo que más miedo es que pasé, yo no me lo vale. Que nunca había pasado tanto miedo en un episodio de Cazadores SCP. ¡Uf! ¡Eh! ¡Y aquí hay algo! ¡Ah, lo del gas, lo del gas! ¡El gas, el gas, el gas! Ah, bien. A ver, os deja girarlo. No. Hay una palanca, que es una palanca o algo, ¿no? No lo sé. Eso está muy duro. No lo sé. Vamos, vamos a buscar. Vamos a buscar una palanca, chicos. Maldito tele embrujado, tío. Contigo. Busca cada uno separados y buscamos. Chicos, esta puerta estaba entreabierta. He encontrado una escalera que lleva hacia abajo otra vez. ¿En dónde? ¿Cómo? Mira, seguirme. No la quería explorar porque quería esperar. Me daba mucho miedo aquí. ¡Ostras! ¡Ah, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Full! ¿Cuidado? He visto algo detrás. ¡Corre! ¡Corre por aquí! Hay que salir de aquí. No, si cortamos el gas tenemos que pasar por el túnel. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? ¿No está de abajo? ¡Una mano! ¡He visto la mano arriba! ¡Que nos indicaba que fuésemos! Por aquí. ¿Habrá que ir? No, para otro lado, Sí, voy, manita, voy. ¡No, Tati! Vale, dale caso. Chicos, el ascensor está abierto. Vale. Cuidado el ascensor. ¡Ostras! Hay un muerto aquí. ¡Oh, está reventado! Y un machete. En el suelo. ¿Es lo que necesitamos entonces? Coge el machete, a ver si funciona. Pues es una palanca. ¡Ah! ¡Es una palanca! ¡No! ¡Se cae! ¡Oh! Está a punto de caerse. ¡Casi se cae el ascensor! ¡Dios! Vale, vamos a la zona del gas. A ver si podemos apagarlo. ¿Qué? ¡Está bien con las cosas! ¿Dónde? 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 No mienta. ¡Apuntad! ¡Corre, haz el gas! Dice, you can't, lo está poniendo mucho. No me lo creo. ¡Hay un muerto! ¿Cómo? ¡Ahí no vi! ¡Hostia, que hay un muerto! ¡Corre! You can't escape, no puedes escapar, nos dice que no podemos escapar. No, hemos bajado al sótano. Aquí está. ¡Ah, ahí! ¡Lo he puesto ahí! Vale, lo he puesto aquí. Lo has puesto aquí. Perfecto, era para abrir. ¡Ah! ¡Ostras! Vale, ya entiendo. ¡Hola! Oh, claro. Ahora sí, esta es la sala de máquinas, chicos. ¡Aquí está! Mira, ahí está. Vale. Válvula de gas, perfecto. Va a petar. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? ¿Hay que irse de aquí? ¡Eh, que me cerraron! ¡Corred! ¡Corre! ¡No! ¡Aquí! Aguantemos aquí, chicos. Apagad las linternas, rápido. No hagáis ruido. ¿Escuchado pasos? ¡Shh! ¡Callad! Vale. A la de tres salimos corriendo, ¿vale? Una, dos, tres. Recargar primero. Por aquí, ahora no está. Vamos. Linternas, que no vemos. Corred. ¡Vamos! Bien. ¡Sí! ¡Ya no hay gas! ¡Vamos, chicos! ¡Avancemos!
Como no está aquí ya, por favor. Por favor, tengo que salir como sea. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Abajo! ¡Ostras! ¡Oís eso! ¡Oís eso! ¿Qué? Está por aquí encima nuestro. ¿Alguien está por encima, sí? Encima. Sí. Yo creo que está acá adentro, ¿eh? ¡No, calla! ¡Uf! ¡Uf! Me cagó la leche, tío. Me cagó la leche. Uf. Chicos, el hotel. ¿Qué es esto? ¡Hola, el hotel! Vamos. Otra vez en el hotel. No entiendo nada. Buscamos la salida de una maldita vez. La puerta. ¿Aquí no? ¡Oh! ¡Dos cadáveres! ¿Qué? ¡Dos cadáveres aquí! Chicos, ¡la puerta! Chicos, ¡la puerta del asesinato! ¡La puerta del asesinato, chicos! ¡Que sale al principio la nota! Hostia, aquí es todo. ¡Oh, oh! ¡Avancemos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Podemos cruzarla? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Atención! ¡Oh! ¡Están las pruebas en el suelo! ¡Es la habitación en la que comenzamos, chicos! Pero... No entiendo nada. ¿Aquí? ¡Oh! ¡Justo la maldita nota, tío! Asesinato sucedió en este hotel. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡No! ¡Gusanos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué coño? ¡Que solo queremos hablar! ¡Que solo queremos hablar! ¡Rápido, por aquí! ¡Corre, corre, por aquí! ¡Cruza del otro lado! ¡Rápido! ¡No tengo balas, chicos! ¡No tengo balas ya! ¡No puedo disparar! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Vienen dos! ¿Qué hacemos? ¡Falta el quemado! ¡Me cago la leche, tío! Este es... nuestro fin. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más vídeos como estos, si queréis una segunda parte con Merlina, miércoles, Wednesday, como queréis llamarla, metad bien likes para más historias. Suscribiros si no estáis y dadle la campanita, que es muy importante, ¿vale? Y ponedme abajo en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Un besito y hasta la próxima. Adiós. Adiós.